Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Sheriff local Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. ¿Ofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Un responsable? Oficialmente, no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Martin. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado, pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Thank you.
Oh, ¿qué? Mierda. Venga, abre. Oh, joder, olvídalo. Me tendría que dejar, ¿no? ¿De qué hago el salto? A ver aquí. Hombre, es prudente. No sé que me caiga. Falta que te haga daño. R1 para ver el objetivo. Vale. Vale. Mola. Las tribus que habitaron estas montañas creían. Muerte. Peligro. Aquí arriba. Pasado está fuera de nuestro control. Chris, ¿estás ahí? Tu mochila está aquí, ¿tú? No estarás en la mochila, ¿verdad? Anda. Aquí. El
móvil. Cógelo, hombre. Me cotillear. ¡Ajá! Mira quién es. Fisgona. Lo lamento. ¿Eres mi secretaria? Estaba vibrando. Genial. Bueno, gracias por avisar. Me encargaré de todo. Oh, pues he encontrado algo asombroso. ¿Eh? No te lo voy a decir. Tendrás que verlo tú misma. Venga, es por aquí. ¿En la casa qué? Está aquí. Ya verás cómo flipas. Caza no ha entrado, ¿no? Espérate un momentito, quiero entrar a la casa, ¿no? A ver qué hay. Vaya, me resulta muy raro volver a este lugar un año después. Sí, en cuanto llegué me invadieron mil recuerdos, te lo juro. Oh, tío, mira esto. Genial. Sexo, última dirección. ¿Crees que nos visitará el hombre más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí. Venga ya, este lugar está abandonado casi todo el año, nadie sube aquí. No te extrañe que sea este. ¿Pero esto se coge o no? No. Ah, vale. Chris se ofendió por la indiscreción de Sam. Vale. Negro, muerte. Posible muerte de la persona que lo encuentre. Bueno, vamos a seguir. ¡Tachán! ¡A qué mola, ¿no? ¡Venga ya! ¡Mira estas bellezas! Bellezas no es la palabra que se me ocurre. ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí? Tía, ¿tú has conocido al padre de Josh? ¿Sí? Pues se cree Grizzly Adams o algo así. ¿Quieres probar? No, tú primero, Grizzly. Muy bien. Allá va.
Vaya, un gran tiro, Tex. Vale, doy asco. Soy demasiado bueno. Bueno, voy a suponer que ha sido la suerte del principiante. No, lo dudo mucho, jovencita. Bueno, cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca. No, ese no, ¿eh? Ni se te ocurra. Hombre, la ardilla no. Se te ocurre la ardilla. Buen tiro. Menuda paliza te acabo de dar. Pistolero, al teleférico. Espera, estoy cogiéndole el tranquillo. Vamos, Chris, al teleférico. Ah, ahora soy ese. Chris decidió no disparar la ardilla. La naturaleza conservó su equilibrio. Dios, pobre ma. Pobre ardilla. Josh lo habrá pasado fatal. No, no sé cómo consigue mantenerse tan entero. Yo estaría destrozado. Vamos a tener que cuidar de él entre todos. Seguro que está viviendo momentos muy duros. Y no me parece que sea de esa clase de personas que piden ayuda, ¿sabes? Pero qué raro. ¿Está cerrada? Sí. Josh quiso que la cerrásemos para que no entren. ¿Que no entren? ¿Quiénes? No lo sé. Dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación. ¡Qué miedo! Caballeroso. Ah, ¡qué lejos está el teleférico! Habrá que esperar. Empiezo a verle la gracia a eso de pasar el rato en el campo de tiro. ¿Cuánto va a tardar en llegar? Es una gran montaña. Sí. Es preciosa durante el día, pero de noche da muy mal rollo. Como un gigante dormido. ¿Lo publicarás? ¿El qué? Tu bello poema. El gigante dormido del bosque Blackwood. Oh, cállate. Vamos a mirar aquí dentro. Primero antes de nada. Nadie haría una casa en un lugar así, por muy rico que fuera. No son hotel y mani... ricos, solo que la montaña. Hotel y manicomio. Había un manicomio aquí. ¿El ordenador encendido? Ah, mira. Hay una cámara afuera. Pensaba quedarme aquí a echar una siesta, pero... Vale. Bueno, venga. Vamos. Entrar. Como en el baile de graduación. ¡Vamos allá! Bien. Empieza la aventura. Oh, espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Josh parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo he estado preocupada. No, ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? ¡Gracias, tío! ¡Han volado!
¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y? Al lado de Josh, así nos conocimos. Y nos hicimos amigos, hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad 3 años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador, ¿quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. ¡Boom! El efecto mariposa. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Hora de saludar. ¿Este qué hace con el frío que hace? Estoy esperando a la gente. No. Sí. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ahora qué? No, vale. ¡Jess! ¡Hola! ¡Jessica! ¡Por aquí! Chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? ¡Oh, Dios mío! Creía que íbamos a morir. Si llegamos a estar 10 minutos más, me hubiese comido mi pierna. ¡Oh, qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos. Por ahí abajo es todo músculo. Sí, claro. Ajá. El cachito. ¡Hey, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam. Me gusta jugar con los pensamientos íntimos de los demás. No seas capullo. ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe, nuestro buen amigo y querido delegado de clase. ¿Crees? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica. Mike y Em rompieron. Estamos juntos. Vaya drama. No creas. Una ruptura limpia. Em se fue y llegué yo. Ah. Vale, venga, vayamos de una vez al refugio. Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo. Id siendo vosotros. Yo voy a quedarme por aquí para ver quién más viene. Espero eso. ¿Qué que hace? ¿Eh? No, da igual, quien sea. Sam. Mira qué vistas. Madre mía, qué bonitas. A veces y se me frío olvida, que pelo. ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo. ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el teleférico? Pero entonces no habría sido un sitio tan... ¿Y tú sabes? Nunca hay un botón, es cuando lo necesitas. Esto parece Gran Hermano. Bueno, vamos para allá. Uf, ¡qué escalofríos! Casi hemos llegado. No, digo que algo me da mal rollo. Ah, que lleva poca ropa. Ya. Va a ser raro volver a estar todos juntos aquí. Desde luego no va a ser como una fiesta normal. Es decir, ¿qué opinaste? ¡No! ¡Joder, tío! Mike. Ha ha.
Chicos. Michael. En serio, tendríais que haber visto las caras que pusisteis. Tío, casi te mato en defensa propia. Sí, claro. Eres un idiota. Venga, chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la violencia, ha sido una broma. Estamos en un bosque, da miedito. Vamos, venga, dejaos llevar un poco. ¿Que nos dejemos llevar? ¿En serio? Estás mal de la cabeza. Solo intento animar un poco esto, ¿eh? No te pongas así. ¿Así cómo? Pues en modo Emily, siempre te pones así por todo. Michael, voy a ser directo para evitar que este fin de semana sea una mierda para todos. Esto es algo muy incómodo. Y todos lo sabemos. Aceptémoslo cuanto antes y sigamos con nuestras vidas, ¿vale? Matt. Entendido. Lo pillo. No quiero cagarla. Genial. ¿Todo en orden? Así es. ¿Y ahora es cuando os liáis? ¡Oh, Dios mío! Efectivamente, vamos a enrollarnos. No, en serio. En realidad iba a revisar el teleférico. Vale. Adiós. Adiós. Vale. Adiós. Joder. ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí, todo el equipaje. Ah, ¿por qué? Debo encontrar a Sam. Vale. Lo siento, es que tengo que encontrarla. Se me olvidó que tenía que decirle algo importante antes de llegar a la cima. No puedes decírselo luego, ya falta poco. Es importante. Matt, por favor. Bueno, vale. Si es tan importante, me tocará hacer de mula de carga el resto del camino. Pero me debes una. ¿Disculpa? Al menos estamos en paz. Me lo pensaré. Tú ten cuidado. Nos veremos arriba, cariño. Gracias. Esto parece un culebrón. Más que de miedo. Ahí hay alguien. Que es la chica que está esperando. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad. Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad. ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho. Perdona, Ash. No pretendía asustarte. Por el amor de Dios, bueno, Matt. Bueno, miento. Pretendía darte un sustito, pero no matarte de un infarto. Dios mío, oh, Dios mío. Venga, ya pasó. Joder, lo siento mucho, Ash. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar. ¿Qué hago? ¿Engaño? ¿O...? Me parece que no. No, parece roto. No hay nada muy interesante, solo que... ¿Qué? ¿En serio? Seguro que veo a un oso comiéndose a un zorro o algo por el estilo. Oh, claro. Adelante. Bueno, si quieres mirar, vale. Que mire. ¡Oh, me cago en la puta! ¿Es en serio, Emily? ¿Pero qué cojones? Oye, no será nada. ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir... ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé. ¡Cago en la...! Matt. Pues se me ha enfadado. Se me ha enfadado. El teléfono, venga.
¡Te arrepentirás de eso! ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo, salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel? ¡Oh, niña mala, niña mala! ¡Zas! ¡Joder! Tendrás que hacerlo mucho mejor. ¿Dónde estás escondida? ¡Joder! ¡Eh! ¡Oh, mierda! Tiene que haberle dado con el otro. ¡Uy! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Eh, Mike! ¡Bum! ¡Vale! ¡Me has pillado! ¡Sí, vale! No te podrás esconder, Michael. Conozco todos sus trucos. No, no. Era el pájaro, ¿no? El pájaro no lo pienso, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Te encontraré, Jess! ¿Y luego qué? ¡Oh, oh! ¡Basta ya! ¡Oh, no, no! ¡No basta! ¡Te voy a tumbar! ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Jess, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sórdido. ¿Milady? Hombre. Vaya, deja algo para luego, chico. Mis reservas son ilimitadas. Volvamos al refugio. Sí, aunque todo esto es precioso. Te deja sin aliento. Cierto, podría pasarme aquí fuera toda la vida, siempre y cuando estuviese enrollándome contigo. ¿Solo enrollándonos? Entre otras cosas. Bueno, mucho me temo que moriríamos congelados entre esas otras cosas. Sí. En que hayas estado en compañía de buenos amigos desde la última sesión. Esta vez vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Más ansiedad, hombre. Las alturas. Hombre, la serpiente, las ratas, ¿no? El payaso. ¿Qué? ¿Vícera o los cuervos?
lucro, me da igual. Te he alarmado, lo siento. Lo estás haciendo muy bien. Calma. Intenta darte prisa. Cuanto más utilices el instinto, más sinceridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos. Bueno, el zombie también. La pecera, el lobo. Bueno, si el lobo tiene que haber cogido. Nada. Tormentas, nada. Es muy interesante. Gracias por responder con tanta diligencia. Serpientes, payasos y vísceras. Menuda combinación. Suena una noche de viernes perfecta. Oye, me temo que nos hemos quedado sin tiempo, pero te prometo que hablaremos muy pronto.